Muy bien, recordemos que hay que mantener nuestro audio apagado en lo que va sonando el video, ¿ok? Apaguemos, porfa, nuestros micrófonos. Teacher, Profe, no se escucha. teacher, ¿Diga? Sí, me dice. Sí, ya le pongo para que se escuche, ¿ok? Entonces, vamos a, por favor, silenciar nuestros micrófonos y mantener la cámara encendida. Los estoy viendo que hay varias personas con la Desde el cámara. micrófono. Por favor, mantener la cámara Me encendida. iban a dejar sola. No. En silencio todos, por favor.
teje con sus patas una a la vez, una trampa grande para poder comer. Viene una mosca volando y queda atrapada en la red. La araña salta sobre su red, contenta porque va a comer. La mosca mueve sus alas, por suerte logra escapar. La mosquita se le fue y la araña no pudo comer. La mosquita se le fue y la araña no pudo comer. ¡Pobre araña! La arañita Spider vemos recorrer de abajo hasta arriba toda su red. Deje con sus patas una a la vez, una trampa grande para poder comer. Viene un grillito saltando, boing, 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 y queda atrapado en la red, boing, boing, boing. La araña salta sobre su red, contenta porque va a comer. El grillo mueve sus patas, por suerte logra escapar. El grillito se le fue y la araña no pudo comer. El grillito se le fue y la araña no pudo comer. ¡Pobre araña! La arañita Spider vemos recorrer de abajo hasta arriba toda su red. Deje con sus patas una a la vez, una trampa grande para poder comer. Una cigarra sonando, queda atrapada en su red. La araña salta sobre su red, contenta porque va a comer. La cigarra frota sus patas y se logra escapar. La cigarra se le fue y la araña no pudo comer. La cigarra se le fue y la araña no pudo comer. ¡Pobre araña! La arañita Spider debemos recorrer de abajo hasta arriba toda su red. Deje con sus patas una a la vez, una trampa grande para poder comer. Llega un zancudo volando y queda atrapado en la red. La araña salta sobre su red, contenta porque va a comer. El zancudo mueve sus alas para poder escapar. El zancudo no se fue y la araña pudo comer. El zancudo no se fue y la araña pudo comer. Hola amigos, espero estén preparados para aprender, pues hoy vamos a ver los continentes en inglés. ¡Vamos! África, Europa y Oceanía. Now in English. África, Europe and Oceania. Antártida, América, Norte y Sur. In English. Antártica, América, North and South. There's also Asia. ¿Se dieron cuenta que son 7 continentes? Ahora acompáñame a aprender un poco más de cada uno de ellos. Empezamos en África. Se dice igual en inglés, es África. Veremos leones, lions, tigres, tigers, and giraffes. There are also deserts, jungle, mountains, and savannas. Europa es el siguiente destino. In English we say Europe. Did you know that? Veremos Francia, France, España, Spain, Germany, Alemania, and many more different countries. Existen África, Europa y Oceanía. Now in English. Africa, Europe and Oceania. Antártida, América, Norte y Sur. In English. Antártica, América, North and South. There's also Asia, es Asia, sí. Están aprendiendo muy rápido. ¡Qué inteligentes son! ¿Qué les parece si continuamos con la canción? The Antarctic o Antártida contiene el polo sur, el sapo, y también pingüinos. Pingüins. Oceanía o Oceanía tiene Australia, Australia, Polinesia, Australia,
and Canada y too. Canadá. No olvidemos a Asia, tiene a Corea, China y Japón. Don't forget about Asia, it has Korea, China and Japan. Existe en África, Europa y Oceanía. Now in English, Africa, Europe and Oceania. In English, Antarctica, America, North and South. There's also Asia, es Asia, sí. Amigos, ya conocen un poco más del mundo. Dejen un comentario diciendo a cuál continente les... Hola amiguitos, esta es la canción del fondo del mar, donde hay muchos animales que no podemos ver desde tierra firme. Hoy vamos a aprender los nombres de algunos de ellos en inglés, así que canten con nosotros. Hay un pequeño tiburón cantando en el fondo del mar. There's a little shark singing at the bottom of the sea. Hay una gran ballena azul jugando en el fondo del mar. Una vaquita está caminando y paseando moo.
cow is sitting grass. It goes moo. Cuando bañamos a la vaca, hace moo. When we are milking the cow, it goes moo. Moo cuando está comiendo. Entonces, hasta acá llegó la clase, ya son las 5:30, ya termina la clase. Entonces, espero les haya gustado la clase del día de hoy y que tengan un lindo resto del día, ¿ok? Bye, everyone. Bye, everyone. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, teacher.